Good evening. Buenas tardes. Welcome to a Tech con Margaret. Margaret con T. Esta tarde hablaremos sobre centros comunitarios, jóvenes, infancia, integración social, participación de la juventud en la vida pública. De todo esto y algunas cositas más, tratarán en la fiesta de Alternative Energía, el pueblo de las alternativas, los Village People. Esta fiesta tendrá lugar el próximo 2 de junio en Pamplona, Iruña. Para explicarnos un poquito mejor todo este peterpanismo, este dadaísmo, está con nosotros Xavi Urrutia, desde el EGT Auren República. We are the world, we are the children. Welcome, Xavi. Thank you. Nice to meet you. Thank you. Espero que todo esté de su agrado, ¿eh? Muñequitos de colorines. Hombre, la verdad que la decoración... Cominolitas de colorines también, ¿no? De esto se trata, ¿no? Es bastante conservadora la decoración. Hemos cogido todo del supermercado de la zona infantil. Se trata de eso, ¿no? Para los niños. No, precisamente. Tú nos dijiste una vez, o llegaste a decir, yo te escuché, que no había alternativas al capitalismo. ¡There is no alternative! Nosotros pensamos que sí. Uh-huh. Y la palabra república no te gusta demasiado, ¿verdad? Pues nosotros pensamos, y nosotras, que sí que hay alternativas al capitalismo y la alternativa se puede construir desde abajo, desde los chiquis y las chiquis. La palabra república no me importa, lo que no me gusta son las repúblicas. Y la soberanía de la gente. ¿Y no creen, sabes, que es perjudicial para la sociedad alargar las infancias, no poner tanto peso en ellas? ¿No estaremos creando una super raza de super Peter Panes? Nosotros creemos que lo que tiene que haber en esta sociedad, en este mundo, en este planeta globalizado en el que estamos, son personas que piensen por sí solas, ¿no? Que no sean personas dirigidas. Entonces, de ahí viene el tema de la república, claro, de los niños y las niñas. Queremos que los niños empiecen a pensar y a dirigir ellos mismos desde bien pequeños su forma de pensar, sus opiniones, porque a los niños y las niñas les preguntas, ¿tienen opiniones? Ajá, pero está claro que no podemos dejar las decisiones importantes en manos de unas criaturitas, claro, ¿no? Entonces, ¿para qué les vamos a hacer creer que vamos a hacer lo que nos digan ellos? Es crueldad innecesaria. Las decisiones importantes del capitalismo. Lo que interesa es masa de gente que no piense. Nosotros lo que queremos es masas de personitas que piensen. Entonces, por eso hemos organizado todo este tinglado, que no sé cómo las llamaba antes, pero estamos en ello, estamos construyendo. Fucking hippies. Pero los hombres de provecho son... Y las mujeres. Los que sujetan a sus familias, los que levantan el país con el sudor de su frente, o los que inventan teorías absurdas, que nacen más que tambalear los cimientos de su país. Qué poco os gusta que la gente decida y sea soberana por sí sola, ¿verdad? Que vos seáis cuatro los que dirijáis de arriba para abajo en vertical y que no sea en horizontal, pues lo sentimos. Es lo que hay el día 2. De todas maneras, estás invitada. Iré incógnito. Ven como quieras. ¿Y por qué cree usted que los niños están mal atendidos? Yo les veo los sanos, les veo gorditos, les veo corriendo por la calle. Nadie ha dicho que estén mal atendidos, ¿eh? Lo que pensamos que las personas, que también los niños, son personas, tienen derecho y a pensar por sí solos. No tenemos nosotros por qué dirigirles la vida constantemente. Son soberanos. Y si le das la capacidad de decidir y organizarse, esto yo creo que puede ser hasta revolucionario. ¡Revolucionario! ¡Revolucionario! ¡Oh, my God! ¿Qué te parece la palabra? La palabra no está mal. Los hechos son peores. Está bien, Mr. Urrutia. Si quiere, ahora podremos despedir el programa juntitos. Muy bien. No importa, es el que sí. Con el enemigo. Cogemos así la tacita como para foto, sí. Como hacen los grandes políticos. La venderé en mi barrio, esta foto. Muy bien, despedimos el programa. Hasta la semana que viene. Good evening. Agur. Agur, hostia, hoy. ¿Estamos de afuera de Argentina? ¿Sí? ¿No? ¿Sí, vale. Ya? ¿Pero qué es esto? ¿Por qué me habéis traído aquí? Ya me voy. ¡Mierda de invitado! ¡Toma, llévate a Dominales por lo menos! Ahí va el micrófono, tú. ¡Oh, my God! ¿Pero qué es esta? ¡Michael!
No podemos pedirme ni de un programa ni de mierdas esas. ¡Fire aquí! No quiero. ¿Qué has ahí para? ¡Fáyase de aquí! No quiero, estás acostumbrada. ¡Chenga! Llévese con mi nola, solo. Estás acostumbrada a mandar mucho, pero que no, aquí. Que no te vas a hacer caso. ¡Oh, my dog! ¡Me llevo el té de... ¡Oh, my dog!